ver si suenan más. Los cohetes es que está cerca. A ver, escucha bien. ¿Cómo dicen? ¿Cómo? ¿Cómo, cómo? ¡Ho, ho, 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 ho! Pero también se escucha otro nombre, el ho, 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 ¿a que sí? Sí. Claro. Y se escucha lo que llevan los renos. ¿Qué llevan los renos? Campana. A ver, ¡corre! ¡Corre, vamos! ¿Has escuchado la campana? ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Oh, corre! ¡Adiós, adiós! ¡Se ha ido! Mira, vamos a ver si lo vemos, rápido, vamos a ver si lo vemos. ¡Corre! ¿Lo veis? ¡Oh! ¡Hola! ¡Hola! ¿Lo has visto o no? ¿Hoy? ¿Y eso qué? Oye, ¿y ese saco? ¿Y ese saco qué es, Arturo? ¡Este! ¡Oh! ¡Mira, Arturo, mira! ¡Mira, da la vuelta! ¡Mira! ¿Eso qué es? ¿Esto qué es? Eso no estaba ahí antes. ¿Lo ha dejado Papá Noel? ¿Lo ha dejado Papá Noel? A ver qué hay dentro. ¿Lo abres? ¿Eh? ¿A ver? ¿Qué hay? ¡Mucho regalito! ¡Ay, Dios! ¡Hala! ¿Hay mucho regalito? ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Ay, pero ese, mira, tiene una M de Miriam! Venga, vamos a llevarlo allí. Vamos a llevarlo. Vamos a ver los regalos. ¡Dinero de chocolate! ¡Chocolate, toma, a mí me gusta! ¿Cómo a ti te gusta, papá? Gusta. No sabe mucho, ¿eh? De cosas, ¿eh? Mira los zapatos que están por aquí. Por aquí abajo. Aquí, aquí, aquí también, Arturo. ¿Y esto? ¡Uy, uy, uy! ¡Que no puedes con esto! ¡Uy, papá! ¡Uy, uy! Venga, vamos a guardarlo, vamos a guardarlo. Saca yo, papá. Buenos días. ¿Hoy qué día es? Samuel, me gusta el ingenio. No entendí eso. ¿Qué? No he entendido eso. Hoy es el día de Navidad. 25 de diciembre, ¿verdad? ¿Qué día de la vida? ¿Qué día de la vida? Pues a mí me gusta hoy la vida. Hoy la vida también es. También a la vida. Hoy es 25 de diciembre. Serán como las 8 y cuarto, una no, cosa así. También. En realidad llevamos como un rato despiertos porque Arturo tenía que ir al baño. Y al final hemos vuelto a la cama y no ha habido manera de volver a dormir. Y anoche nos acostamos muy tarde. No hemos dormido casi nada. ¿Verdad? Ni ya se ha hecho un poquito de día, ni nos vamos a levantar, ni vamos a esperar un poquito. Mucho. Mucho para que se haga maletría, porque no se va a quedar todo así, no queremos que se quede así. ¿Tú crees que Papá Noel habrá venido anoche? ¿Tú crees que habrá venido? Sí. Una cosa, desayunamos y luego lo vemos. No, primero vemos el cielo. Mamá, ni después hablamos. Hay que portarse bien. ¿Eh? Si no, puede ser que no haya regalos. Vamos a desayunar, que además tengo mucha hambre. Y luego tranquilamente lo abrimos para que tú ya puedas jugar con ellos tranquilamente. ¡Sí!
No podía evitarlo, Arturo los ha visto. Mira, hago una cosa. Abro, los ves y luego vamos a desayunar. Y cuando se levante papá los abrimos, porque papá también quiere abrir sus regalos, ¿vale? ¿Ok? A ver, a ver. Es que ves su nombre, ¿vale? Uy, esto lo enfoca, espera. ¡Ah, mira! ¡Esto es lo que yo quería! No me digas. ¿Y qué es? Pues mira. Eso la... ¡Ah, es un chupachú! ¡Anda, qué chulo! Para que lo pueda guardar, ¿verdad? Este para que... Ni esto podemos subar también, ¿no? Claro, claro, claro. A ver esto. ¡Ah, los lacasitos! ¡Vamos a abrirlo ahora! No. Escúchame, papá está dormido. Espérate que papá también quiere abrir regalos contigo, ¿vale? Es que no se vale, Petape. Estamos a otros. No, pero escúchame. Yo quiero detalles. Ya, qué bonito. Más tranquilo, más tranquilo. A ver, explícame, ¿qué pasa? Que está el regalo. ¿Pero regalo de qué? Ya, chévere, ya que no me cambié. Hola, mira, no. Pero yo he dicho que quiero desayunar. Regalo, pero a ver, tú. Espera, ¿regalo de quién? ¿Quién ha traído? ¡Hola, Papá Noel! ¡Ah! Voy. Yo sé que vosotros no tenéis hambre, nada más levantaros. Bueno, yo me voy a tomar una rosquilla, ¿qué os parece? ¿Vale? Por lo menos. Hombre. Vamos a ver si se la ha tomado o no. Las galletas y la leche. Sí. ¡Hala! Se la han tomado todo. Han dejado las migas nada más. ¡Papá! Estoy comiendo esto, es que si no, no puedo. A ver, ese es de Arturo, ¿no? Claro, por el papel. Es que el papel es de pronto. ¡Anda! ¿Esto qué es? ¿Qué será? ¡Anda! Ayúdame, papi. ¿Qué es? ¿Esto para qué es? Es para que juguemos todos. ¿No? ¿Qué es? Es algo... A ver. ¿Qué es? A ver, vamos a verlo. Mira, ¿qué aparece ahí? Porque ahí te lo explico mejor. Mira, tú. Esa foto. Mira. Te pones un sombrerito con un pato y tienes que hacer cosas. De Frozen. Toma, coge ese también. ¿Eso qué? ¿De qué es ese? Uy, de Frozen, ¿no? Y este es de papá. No, aquí pone que es de Arturo. Mi papá para mi mamá, ¿qué? Este, mira, este es grande. Mira, este lo pone aquí, ¿ves? Que pone, ahí ves, mira, pone papá, pero mira, ven a leerlo. Papá y mamá, ese es nuestro. Y este, de mamá. Aquí pone el... De Arturo. Claro. Sí. ¿Me va a abrir alguno? No? ¿Ese va a abrir? ¿Eso qué? ¡Hala! ¿Qué es eso? A ver, déjalo quieto, que lo veo. ¿Un helicóptero? ¿Es un helicóptero, Arturo? ¿Eso qué? ¡Hala! ¿Eso qué es? ¡Mira! Pero no sabe ni lo que es, ¿no? Esto es... A ver... Parece para hacer... ¡Ah, la comida de plastilina! Mira, con su rodillo y todo. ¿Lo ves? ¿Lo ves o no, cariño? Sí. Pues es para eso.
¿No te ha gustado? No, no, yo no has pedido eso. Ni esto, ni esto. ¿Cómo ni que no, Arturo? Claro que puedes ni hacerlo. Esto, ni mira, esto. Te explico por qué puedes hacerlo, ¿vale? Yo sé que tú crees que con la plastilina tú no puedes hacer nada. Pero yo creo que Papá Noel te lo ha cogido por eso, porque dice así puede ir haciendo. Mira, esto de aquí es para hacer, es un, como un molde para hacer las formas. Entonces tú metes ahí la plastilina y directamente sale hecha. Este también es de Arturo. ¿Y ese? ¿Ese grande también? Ese es para papá y para Arturo. Para papá y para Arturo. Para los dos. Venga, abrirlo los dos. A ver, mira, ¿cómo lo abrimos? ¿No se abre? Dale, vamos a ponerlo aquí. Es que es muy grande. Es muy grande. ¿Podemos tomarlo también? A ver. ¿Tomarlo? Coge unas tijeras y eso. Chiquitito, ¿no? ¡Papá, papá y para Arturo! ¡Qué bien! ¡Qué guay! ¡Qué súper grande, ¿no? Pero es muy grande, ¿no? Este colacao. Pero que yo no puedo con esto, ¿no? A ver. ¡Oh, cómo pesa! ¿No te acuerdas que se había acabado el colacao? Pues Papá Noel lo sabía. ¡Ay! ¡Cómo pesa! ¿Qué me acogería? Uy, Papá Noel. Papá Noel es muy fuerte. ¡Hala! Ay. Venga, déjame... ¿Quién la guardaría? ¿Cómo que quién la guardaría? ¿Quién la guarda? ¿Y este es? ¿Qué tienes? ¿Qué? ¿Para mí? Sí. Vale. Espérate, no. A ver, Arturo, ¿no vas a ayudar a mamá a abrirlo? ¿Vas a ver qué es? ¿Tu mamá? Vente, ven. ¡Pero hombre, ni este de quién es! ¿Ese es tuyo? Yo, pero abrimos primero el mío. A ver qué es. A ver, ¿qué será? Arturo, vente aquí. ¿Qué será? ¿Qué será, será? ¿Qué será, será? ¿Eso qué es? No sé. Mamá, es que así no se averigua, ¿verdad? No se sabe qué es. ¡Hola! ¿Sabes lo que es? ¿Qué? ¡Es un trípode! ¡Es para sujetar la cámara! ¡Wow! ¡Qué grande! ¡Hola! El mío. A ver, ¿ah, sí? Venga. ¡Hala! ¿Qué es? ¿Pero qué es, Arturo? ¿Es un coche? ¿Tú no querías un coche? ¿Y se le abren las puertas? Se le abren las puertas, tiene personas que conducen, tiene retrovisores, tiene todo lo que tú querías, ¿no? Sí. Espera, acá. ¿Qué pasa? Ese es para papá y para mamá. ¿Me gusta a mí? ¿Tú quieres más? Sí. Ojalá, pero papá y mamá no tienen, también tienen que tener regalos, ¿no? Claro. Pues este son para los tres, y ya está. ¿Ese para los tres? Venga, vale, ese para los tres. ¿Te parecen poco los regalos, Arturo? ¿Qué? Nada. ¡Vamos a abrirlo! A ver, mira, vamos a decirle a mamá que uses un trípode. Venga, a ver. ¡Hala! ¡Hala! ¿Qué es? ¿Eso qué es? ¿Qué es? ¡Es una aspiradora! ¿Aspiradora?
para aspirar, ¿verdad? Para aspirar galletas. Las galletas. Para aspirar lo que se caiga al suelo. Que se caiga al suelo. Ay, que ya tengo trípode. ¿Qué? Mira, así se hace. A ver. Así. Vale. ¿Así se hace? Sí. ¿Y lo vas a hacer tú? No, hace papá. ¿Le hace papá? ¡Qué morro tiene! Es que igual. ¡Ah! Creo que esto que no lo uses. ¿Ah, sí? Muy bien. De momento, ¿se estás poniendo bien? Papá, ¿dónde está? Señor, ¡mételo tú! Vamos a meterlo aquí en el coche lleno de lacasitos y chupachuches. Arturo, ¿son para que no, saco? ¿Qué son, los arrestados o qué? ¿Estos son los que han detenido? Sí. Vea, pues ya estamos listos. Nos vamos a ir a casa de mi madre, a que por lo menos lo vea un poquito, y luego a casa de los bisabuelos de Joaquín, a Marbella. Mira qué guapa voy. A mí me gusta un montón. Mi vestido, dice Joaquín, más normal. El tío, la verdad es que es un... Mira, a ver si se me ve. ¡Mira! Se me ve con mi trípode. ¡Taca, taca, taca! Espérate. Casi no se me ve. ¡Ay! Mi trípode. ¿Estoy más contenta? A ver, en el coche si lo podemos enganchar de alguna manera. Porque el coche, que sepáis, que aquí nadie lo sabía, yo solía engancharlo con un velcro. Lo ponía un velcro en la base de la cámara, de estos de pegatina, ¿vale? Y ponía el otro lado de del velcro en el coche. Pero bueno, me iba bastante bien. Ahora, pues nos vamos. Mira, mirad qué guapo está. Joaquín... Y Arturo, sobre todo Arturo. ¿Tu camisa de qué color es? Se pone con la casa en medio para que no se vea. Venga, Arturo, guárdalo, te vamos a poner el jersey. Es rosa como su chupachú. Lo hemos hecho entre Arturo y yo. Para mi madre, para la Omi, que es la madre de Joaquín. ¿Eh? Ah, bueno, Joaquín ha colaborado un poquito. También lo veo ni a la Isabel ni también a mi... ¿Quieres llevarle uno? ¿Quieres que el último se lo llevemos a los bisabuelos? ¡Bisabuela! Escúchame, ¿sí? ¿Quieres que el último lo llevemos a los bisabuelos? Y así son todos abuelos y bisabuelos los que tienen las bolas. Y nada, esto es pues, un círculo de cartulina cortado por la mitad cada uno, sobrepuesto. No, no va a hacer un monólogo, si los monólogos lo hago yo. Cali también. ¡Hola, mis reyes! Cali... Miriam, ella es la otra hermana que faltaba por presentar, la otra tita. ¿Y Arturito? Di hola. Di hola. ¿Ya te va a callar? Di hola, feliz Navidad. Hola, feliz Navidad. Dime, si ya hemos grabado mucho esta mañana, ¿verdad? Pues nada, estamos llegando a Marbella. Hay 18 grados, ¿eh? Bueno, ahí pone 17, pero ahí pone 18. Agitado. ¿No has agitado mucho, no? No, solo un poquito así. Venga, va. Nos quedamos sin champán. No pasa nada. Ay, espérate, foto. Espera. Van a hacer una carrera, a ver qué tapón llega, qué coche llega más lejos. Ya está. Una. Espera. Ya, venga, ya. Dos. Y tres. ¡He ganado! ¿Quién ha ganado? ¡Oh, Cali! ¡Champa! ¿Dónde? ¡Ganador, Cali! ¿Dónde la hay? ¡Ahí! ¿Dónde el pedo? ¡En el de allá abajo! ¡Yo lo parqueo yo y todas las sillas! ¿La vena?
ha ido abajo, ha ido abajo. El tuyo ha ido abajo, el de caer a la terraza. El de caer en la terraza. Sí, lo sé. Sé que ya ha pasado un día y no me he despedido del vídeo, por eso lo estoy haciendo ahora. Que ayer me... es que no me despedí... no sé, tú sabes. Estás ahí con la familia y tal, y al final se te pasa. Y luego volví a casa y cené y eso, y es que se me pasó por completo. Nada, para despedirme de vosotros. Que nada, que ha estado bien. Estuvo guay el día de Navidad. Lo único que habría yo... o que cambiaría para el año que viene, porque claro, ahora en Navidad pues uno se centra más en el niño y en que disfrute y todas estas cosas. Pero me he dado cuenta de que el niño, a medida que se va haciendo mayor, ya va teniendo más claro lo que quiere, y nosotros, en vez de ponernos un presupuesto, porque nosotros lo que dijimos, bueno, nos gastamos esto y en lo que creamos que le pueda gustar. Pero el niño se pasó el día de ayer abriendo regalos, preguntando cada vez que abría un regalo que dónde estaba su coche, y él quería un coche de verdad. Anda que no es listo ni nada. Pero me han dado una idea muy buena en la familia de Joaquín, que es que le llevemos un día, bueno, que en Reyes le regalemos un vale para irse a montar al centro comercial. Hay unos coches de estos grandes, para que se vaya a montar en uno de esos coches un día, y así a lo mejor se le pasa, porque claro, esos coches son caros. Hoy no llevo la gafa y no veas qué mal lo estoy pasando. Que estoy más temprano, voy a trabajo ahora. Tengo la sensación, cada vez que giro, de que la cámara se me va a ir para un lado. Es que la tengo agarrada con el nuevo trípode, ¿eh? Y es que está agarrado, pero parece que está agarrado como en el aire, pero realmente no, está súper mega bien agarrado. Me encanta. La verdad que estoy contenta con el trípode. ¿Qué es? Que yo creo para el año que viene más vale averiguar bien lo que quiere. Mira, chiquillo, pasa. Averiguar bien lo que quiere y comprarle entre varias personas, acaso, eso, si es un poquito más caro o lo que sea. Pero que tenga lo que quiere, porque luego tiene millones de juguetes y a lo mejor juega uno o dos, no se centra. Y es que yo dije que este año no iba a volver a hacerlo y lo he vuelto a hacer. Entonces, no sé, es algo que tengo que cambiar. Para el año que viene tengo que cambiar eso, porque sí, la gente dice, no, porque los niños tienen que tener juguetes, tal. Tienen que tener juguetes, pero también te digo una cosa. Le regalamos ayer un pijama de Papá Noel, que era como de Spiderman con Papá Noel, y le encantó. Y es una manera de comprarle algo que necesita y que a la vez le gusta. O sea, es que no es necesario comprarle, que sí, que el niño en el resto del año tiene que jugar, pero si es que se centra en dos juguetes y es feliz, si es que juega con nada. Entonces, no sé, eso es algo que tenemos que cambiar. A ver si lo aprendo. Y que nada, que por lo demás súper bien. La verdad es que me encanta cuando me reúno con familia y tal. El día anterior estuve con mi madre, Nochebuena, y con mi hermana, y también genial. La verdad que está bien. Uno siempre dice, ay, cuánto compromiso, pero cuánto compromiso, pero luego te lo pasas pipa. Pues nada, que eso, que feliz Navidad a todos, aunque hoy para mí es día 26, pero para vosotros estáis viendo el día 25, supuestamente, aunque sea más tarde. El de atrás me está pisando, me dice, quítate. O sea, que eso, que feliz Navidad. Y que nos vemos en el próximo vídeo, seguramente para noche. No, hombre, voy a hacer el vídeo esta semana también. No veas qué de cosas tengo que hacer. Y yo trabajando, mira, hoy es festivo y aquí estoy yéndome a trabajar. Todo lo que toca. Porque yo en época navideña trabajo más. Tampoco estoy trabajando fuera de lo normal, pero algo más sí. O sea, no tengo tantas vacaciones como otras personas. Voy a meter gasolina y al curro. Un besito, chicos. No me puedo acercar a la cámara, así que...